elambito.com. David, felicitaciones, ¿no? Al fin. Sí. Por fin. Pero esto no para aquí. Creo que este equipo está para grandes cosas. Hoy lo demostramos en una cancha muy difícil, un gran club. Felicitarlos a ellos porque hicieron un buen torneo, pero... Junior es hasta el final, como lo habíamos dicho. Un equipo que tuvo mucha fe hasta lo último y bueno, hoy se vio reflejado. La camiseta, vemos que se cumplió la promesa. El festejo para Balanta. Las promesas se cumplen. Y esa era, desde que llegué acá, ese era mi objetivo. Pero detrás de esto hubo un grupo que me respaldó. Toda la gente de Barranquilla. Hubo un trabajo porque no fue fácil llegar hasta acá. Hubieron momentos difíciles y este grupo siempre estuvo unido. Hay tres palabras que me preguntaron, ¿cómo podía describir al Junior? Fe, convicción y determinación. Sí, un grupo de fe. Un grupo de fe y bueno, feliz. Gracias. Felicitaciones, ¿no? Gracias, Richard. Ajá, aquí estamos. Vamos, Ríos, disfrute, Barranquilla, disfrute. Mele, ¿qué te dijo el profe José María? Venía la tanda de penaltis, venía el primer pateador del Medellín, Daniel Torres. ¿Le dijo algo en especial? ¿Usted ya lo tenía medido? Hablamos en general, también Jefferson aportó, Ronald me aportó la parte de los videos. Y nada, lo fundamental que fue lo que me dijo mi compañero Jefferson es que ahí soy yo, ahí decido yo y que fluya. Entonces que a uno le transmiten esa confianza es muy bueno. ¿Piera le dijo algo previo a esta final, si llegaban a penalti, alguna recomendación? No, yo lo llamé ayer, hablamos un poco de todo, de cómo podía llegar a ser el partido y hablamos... De cómo podía llegar a hacer el trámite, de qué cosas teníamos que tener en cuenta. Y nada, o sea, la realidad es que si bien era una posibilidad, había grandes chances de que no lleguemos a los penales. Pero siempre hay que estar preparado para todo. El partido no estaba para eso. Ahora mismo que la gente está loca y la melemanía empezó desde ahora hasta después de carnavales. Bueno, no me lo quiero imaginar, lo quiero ver y ya falta poquito, así que nos esperen un poco que ya vamos a festejar todos juntos. A lo largo del semestre se ve reflejado con un campeonato. ¿Cómo se siente? Estoy muy agradecido por el equipo, porque ningún jugador individual gana campeonatos, son los equipos los que ganan los campeonatos, y acá se formó un equipo muy sólido en todas sus líneas, con mucha jerarquía, con mucho carácter, y ahí se ven los resultados. Yo estoy en un grupo que además de ser fuerte, tiene mucha fe. Fila que le va a caer maíz en ese copete, ¿no? El compromiso, descifrar las atajadas del Deportivo Independiente Medellín en los dos compromisos, que a propósito fuiste la figura. Bueno, sí, justo se dieron los partidos así. Y bueno, nosotros siempre como arqueros tratamos de aportar nuestro granito de arena y es lindo cuando eso trae buenos resultados, pero sin el trabajo del resto del equipo es imposible defender. Mele, pila, que te va a caer maicena en ese copete ahora que llega. Perdón. Felicitaciones. Gracias. No, pues. El sufrimiento para que llegara Junior y hoy en día es una realidad y mira de qué manera. Valió la pena. Creo que todo esto es gracias a Dios, como lo dije. Gracias a Dios se me cumple un sueño desde muy pequeño que tenía en el equipo de mis amores. Y qué más aquí. Esto es Junior y yo creo que hasta el final siempre el equipo tuvo fe en el trabajo. Sabíamos que podíamos ganarlo y gracias a Dios somos campeones. Bueno, hoy era el todo por el todo, pero este equipo, ¿se acuerda que muchas veces lo hablamos cuando estábamos en la carretera, inclusive? Fe, determinación, entrega, y ese equipo hoy, a pesar de la situación, se entregó por completo. No, pues, Junior nunca se rinde, y yo creo que esta es la clara muestra de que a Junior tienen que matarlo. A Junior tienen que matarlo porque si le dan vida, suceden estas cosas. Yo creo que esto también es gracias a Dios, como te lo digo, a todo el trabajo, a los compañeros que siempre creyeron, todos tuvimos fe, y como te digo, esto es gracias a todos y también a la hinchada juniorista que lo celebren en grande, que esto es por ellos también. Cayó la décima al fin. Sí, la más décima ya la tenemos en casa y feliz Navidad a todos. Eso. Felicidades. ¿Estás enamorado? ¿Hay rato para Junior? Dios mediante que sí. ¿Qué sensaciones hay? Sin palabras, hermano, la verdad. ¿Qué me estás, John? Felicitaciones. Oh, felices, tranquilo. Bueno, has viajado todo el semestre con el equipo, la final no podía ser la excepción. ¿Cómo los has visto a lo largo de todo este semestre? Porque empezó, digamos, de una manera buena, se hicieron muchos comentarios, pero el equipo repuntó y terminó siendo el campeón de Colombia. No, siempre se vio un grupo que venía trabajando hace un tiempo,
pues con los fichajes que llegaron nuevos, ellos lograron compenetrarse y fuimos de menos a más. Se ha vuelto también como una familia el equipo. Una familia, la verdad. Se han hecho una química increíble, yo creo que es una de las... ¡Somos campeones! ¡Ay, en Medellín que no es lo mismo! Ese es el grupo que tenemos, ¿no? Un grupo alegre. Arturo se comprometió con eso, ¿no? Una de las cosas es que él trata siempre de buscar el grupo, armar su familia, y él es bueno para eso, y lo logró en la selección, y aquí también. John, ¿ya tu abuelo te puso algún mensaje? ¿Ya te llamó? ¿Qué te ha dicho? Hablé con él, feliz. No sabía que no iba a dar 500,000 dólares más, estaba feliz porque había 500 más, así que... De verdad que felicitaciones a ustedes también por acompañarnos, ¿no, Richard? Todos los partidos ahí te veía siempre apoyando, así que felicitaciones. Pero te estaba calladito, no me decía nada. La cábala fue hoy, la cábala. Sí, a mí no me gusta hablar mucho, pero hoy hay que hablar porque hay que celebrar. Sí, claro. ¿Cómo celebras este triunfo, este título a manera personal, como hincha del Junior, John? Es un sentimiento esto, algo que hay que sentir en el corazón, el amor que uno tiene por esta institución, todo lo que ha hecho mi familia a lo largo del tiempo por lograr estos títulos y darle esta alegría a la ciudad, así que sentirlo y tener el amor a esto y vamos a seguir trabajando por lograr más títulos y lograr títulos internacionales, eso es lo que estamos apuntando de verdad. John, ¿qué se tiene preparado para la celebración de la décima estrella que tanto queríamos los bacanteros? Ahora mismo no tenemos nada organizado, parece que mañana vamos a estar en el camión de bomberos. Eso es lo que está probando. Ahora vamos a ver qué. Ron y sancocho, y eso se prende la rumba de una sin organizar y sin nada. Hay que pegarse en los traídos. Permítame. Felicitaciones. Gracias, hermano. John, y sobre todo tu llegada en la parte organizacional, que le ha dado de pronto ese nuevo aire al Junior de Barranquilla, esa frescura que la gente de pronto ve más, no el equipo, sino como la organización. Un equipo no solamente de una familia, sino de una ciudad y de una región. Es importante que los directivos estén ahí cerca. Tengo una bonita relación con Arturo y hemos logrado acompañarnos a los partidos y que lo vean a uno cerca, el cuerpo técnico y los jugadores importantes para que ellos se motiven y que hay una comunicación directa con las personas que están en la parte administrativa. Entonces estamos felices, yo creo que eso fue importante que se les... lo que se viene, John. Libertadores, Centenario, la nueva plantilla, ¿qué se tiene planeado? Bueno, hablamos de esos temas, hay que disfrutar ahora. Bueno, ¿y van a asegurar a Zidane? ¿Lo van a asegurar de una vez? ¿Ya enamorado? Lo de Germain ya quedó listo. Bueno, es una buena noticia. Se dejó acá, firmó el contrato de extensión de préstamo, un año más. ¿Lo de Edwin Herrera? Estamos en esos temas. Ahora mismo mejor no. Ya entraron en gas. Porque la gente está preguntando porque no quieren que los pelados se vayan. Es que la gente los pregúntale porque es que se nos van los pelados. No sabemos, están con incertidumbre. Bueno, entonces, Herrera, ¿se queda? Hay que hacerle esfuerzo por Herrera, por el enamorado, por todo el grupo que es campeón. Hay que insistir en esa familia. ¿Caicedo y enamorado? Sí, claro. ¿Se queda? Hay que hacerle esfuerzo. Enamorado tiene 6 meses más. Perdón, Caicedo tiene 6 meses más. Enamorado hay que... Como dijo mi abuelo el otro día, estamos en conversaciones por ahí. ¿Cuándo se van a reunir con él? Con el profesor Arturo Reyes, porque le pregunté en rueda de prensa y me dijo, a mí no me han dicho nada sobre mi continuidad. Ah, sí, ya no quiera, tiene que seguir. Y ahí, siendo campeón, se va ahí. ¿Ah? Siendo campeón, se va ahí. Hoy por un promedio de partidos ganados, muy bueno, la verdad, muy merecido, la verdad que le ha tocado duro también, y esto es en gran parte por él y por el cuerpo técnico, por Percy, Melo, todo. Vaya, se lo disfruta, saludos a Juan, dígale que gracias, y el centenario tiene que...
dos más así como esas para el pecho. Gracias por el apoyo. El ámbito.com.